La misión secreta parte 1. A medida que su conciencia comenzó a desvanecerse, recordó la misión secreta de clase S que realizó y la promesa que se hizo a sí mismo ese día. La misión secreta. Naruto dio su informe de misión sobre el trabajo de clase S mal clasificado. Makarov se sentó a reflexionar sobre qué hacer con esta situación en cuestión. Necesita comprender bien al chico rubio, ya que no puede dejar que las cosas se salgan de control si ocurre otra misión como esta. Tuvo una idea y revisó las solicitudes actuales de clase S que están en el extremo peligroso de las cosas. Quería probar a Naruto por última vez antes de sacar las armas grandes y hacerlo oficial. Una misión de exterminio del gremio oscuro. Sería difícil considerando la cantidad de magos con los que deben lidiar para exterminarlos. Según los informes, no son tan fuertes. No, quiero probar su intelecto y habilidad más que su poder de lucha. Bueno, esto sería interesante, pensó el viejo maestro del gremio y sacó un volante. Había un gran sello no oficial en el volante sin símbolo. El Consejo Mágico está compuesto por 10 miembros que hacen cosas turbias. Eliminan lo que consideran una amenaza sin reparos y hacen lo que les parece adecuado. Le dan todos los trabajos a los gremios y consisten en trabajos oficiales y no oficiales. El trabajo actual que tenía Makarov es uno de esos trabajos no oficiales que el Consejo Mágico negará haberlo dado alguna vez. El trabajo es una misión de espionaje en la base de posibles amenazas percibidas por el Consejo Mágico. No sabían lo que estaba pasando allí, pero sabían que no era nada bueno, al menos eso se mencionó a primera vista. Esta es una misión peligrosa y necesita más intelecto que poder para salir ileso. Vamos a probarlo con esto, pensó Makarov y llamó a Naruto para darle la misión. Lo que no se dice es que va a observar al niño para asegurarse de que todo salga según lo planeado y para evitar cualquier daño a Naruto. Naruto, encuéntrame en mi oficina, dijo Makarov y se fue a su oficina. Naruto siguió al viejo maestro para averiguar de qué se trataba todo esto. Cuando entró en la espaciosa oficina, Makarov cerró la puerta y selló la habitación con algunas runas. Naruto levantó una ceja y Sirius se paró neutralmente al lado de su padre. No esperaba que supieras Rune Magic, Gramps, dijo Naruto con una sonrisa. Sí, no lo uso a menudo. Pero sé al menos lo básico. Si estás interesado, puedes leer los libros en nuestros archivos en la biblioteca del gremio, dijo Makarov y Naruto asintió. Ahora, para el asunto, te llamé aquí, dijo Makarov, su expresión cambió a una seria. Naruto prestó atención a lo que iba a decir el anciano. Quiero que tomes este trabajo. Este es un trabajo peligroso, debo advertirte. Es un trabajo no oficial de clase S con el que el consejo quiere lidiar, dijo Makarov dándole a Naruto el volante. Lo primero que Naruto también observó es el gran sello no oficial en él. Se leyó la misión de espionaje. El consejo mágico ha observado algo peculiar en las costas de Fiore. No podemos entender qué, pero hay una construcción en una pequeña isla en lo profundo del mar desde la playa de Akane. Tiene una concentración bastante baja de Eternano, pero el Consejo Mágico no está dispuesto a correr ningún riesgo. Queremos que lleves a cabo una misión de espionaje en él. Este flier se quemará tan pronto como llegues al área objetada. Recompensa. Si tiene éxito, será de al menos 500,000 joyas y puede aumentar según la calidad de la información que proporcione. Entregado al equipo Nu, Firetail. Naruto se volvió hacia Makarov con una ceja levantada. ¿Ya estampaste mi nombre en él? Preguntó y Makarov le sonrió. Por supuesto, estoy seguro de que lo tomará así, por lo que parece, tengo razón. Sí, lo eres. Voy a tomarlo. Verás, el sigilo y el espionaje son como una segunda naturaleza para mí, dijo con una sonrisa Megavatio. Su sonrisa es contagiosa y Makarov también sonrió. Sea como sea. Quiero que te mantengas alerta. No puedes subestimar a tu enemigo, dijo Makarov y Naruto asintió. ¿Llevarás a Sirius? Por supuesto, quiero que él aprenda conmigo. No es que no pueda lidiar con algunos magos, en ese caso, dijo Naruto con confianza. Está bien, pero ten cuidado, dijo Makarov y Naruto asintió. Ok, abuelo. Nos vemos, dijo y salió de la oficina del maestro. Sirius lo seguía. Comenzó a caminar hacia la puerta cuando sintió ojos sobre él y vio un par de ojos mirándolo desde el balcón del segundo piso.
Miró directamente a esos ojos grises, sin pestañear, y hubo un momento de guerra fría entre ellos. Naruto no se movió ni el rubio del segundo piso. Después de un segundo, se alejó con HN. Naruto sonrió y se dirigió a la estación de tren. ¿De qué se trata todo esto? Preguntó Sirius, confundido. No tuvo mucha interacción con los humanos aparte de su padre. Todavía no sabe mucho sobre su comportamiento. Nada, es solo una evaluación. Él me está evaluando y le mostré mi resolución, dijo Naruto, y Sirius suspiró. Si le preguntas, en su honesta opinión sobre los humanos, te dirá que están locos. Vio el papel en la mano de Naruto y se volvió hacia él. ¿A dónde vamos esta vez? Digo, vamos a una playa. ¿Como Argeón? Preguntó el jaguar. Nope, es como este gran resort que ves, creo que ya es hora de que tomemos un descanso allí por un tiempo y continuemos con el trabajo, dijo Naruto, y Sirius asintió al unísono. No es que estén cansados ni nada. Naruto decidió disfrutar porque sabía que Sirius lo mataría si no se detenía en la playa de Akane. Por lo que escuchó, es un entretenimiento integral que lo tiene todo y también tiene buenas playas. Entonces, como decidieron, descansarán un día o dos y luego continuarán. Makarov escuchó todo, desde un pequeño lágrima de comunicación que colocó en el papel de solicitud de trabajo y suspiró. Parece que Naruto no se está tomando este trabajo en serio. También instaló una lágrima de espionaje para ver toda la acción y tomar su decisión. Él va a esperar. Después de todo, esta no es la primera vez que espera que suceda algo. Mientras tanto, en la playa de Akane. Naruto llegó a la playa de Akane sin muchos problemas. Akane BH es el lugar turístico más popular de Fiore. Entre sus muchas atracciones se encuentran el parque de diversiones gigante, el hotel de 5 estrellas y la enorme playa de arena junto al mar. El hotel alberga un casino en su sótano donde los visitantes pueden divertirse. Está ubicado en la parte sur de Fiore. En general, la gente viene a disfrutar aquí y Naruto no es diferente, pero también tenía un trabajo que hacer, por lo que el disfrute será limitado. Pero hará todo lo posible para darle a Sirius una buena experiencia. Esto es todo, Siri, dijo Naruto señalando a la gran multitud que estaba haciendo diferentes cosas mientras caminaban hacia el área de recepción para reservar una habitación y disfrutar después de eso. Es grande y tiene muchas cosas, dijo Sirius con estrellas en los ojos. Desde que expresó sus frustraciones porque el idiota rubio de su padre no está mostrando nada nuevo, Naruto comenzó a llevar a Sirius a nuevos lugares donde encuentra algo nuevo y disfruta como ahora. Sí, es un famoso destino de vacaciones para la gente del campo, por lo que se ven más civiles que magos, dijo Naruto, y Sirius asintió, ya que podía sentir eso. Entonces, ¿cuántos días nos vamos a quedar aquí? Preguntó Sirius con una sonrisa feliz. Supongo que 2 o 3 días. He decidido llevar el casino a la bancarrota, dijo Naruto con una sonrisa cruel. Consiguieron su habitación y estaba en el lado lujoso. No me contaste esa historia sobre una anciana rubia y cómo le ganaste a ella, dijo Sirius despreocupadamente mientras caminaba detrás de Naruto hacia su habitación. Bueno, jejejeje. Fue una historia larga y divertida. Verás, tengo un sensei pervertido y me llevó a... Naruto comenzó a explicar su misión de encontrar a Tsunade con Jiraiya. Explicó sobre su suerte que probó durante ese viaje y cómo encontró un pergamino que explicaba la legendaria suerte del clan Uzumaki. Su clan era tan legendario por su suerte que están prohibidos en la mayoría de los casinos cuando su bisabuelo hizo que los mejores casinos quebraran. Esa riqueza acumulada dirigió a Uzumaki durante media década antes de su destrucción durante la Segunda Gran Guerra Shinobi. Fue un final triste para un pueblo y clan tan glorioso y pacífico. Naruto tenía una sonrisa triste al final de la historia. Sirius estaba a su lado palmeando el hombro de Naruto para consolarlo. Lamento la pérdida, papá, dijo Sirius en un tono triste. No te preocupes, Siri. Nunca conocí a mi clan y luego fui absorbido por este mundo sin ninguna última palabra. Pero conocí a mis padres, lo que hizo que mi corazón se alegrara, y luego te conseguí a ti y a Caterpillar. ¿Qué más puedo hacer? ¿Quieres, Siri? Estoy feliz contigo, ¿verdad? Preguntó Naruto y Sirius asintió levemente. Sí, pero ese lagarto no dijo que encontráramos a alguien que pudiera llenar el vacío que nosotros no pudimos llenar. Preguntó Sirius inocentemente.
Todavía no se ha dado cuenta de nada más que Ramen y su interacción con los humanos es limitada. Bueno, entonces completemos este trabajo y encontremos al indicado, dijo Naruto. ¿Por qué solo uno? ¿Por qué no muchos? Sí, ¿por qué no? Sí, encontraremos muchos para llenar cualquier vacío del que habló la oruga, dijo Naruto con una sonrisa. Correcto, dijo Sirius y chocaron los puños. Se divirtieron durante los siguientes dos días mientras Naruto también enseñaba el pequeño jutsu de estilo terrestre de Sirius 2. Ok, Siri, esto es fácil. Sé que aún no aprendiste arte estile, pero estos son fáciles de usar, pero pueden costarte más magia de lo normal ya que aún no comenzaste tu entrenamiento de arte estile, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto y Sirius asintió. Aquí están los dos jutsu. Primero está el estilo de la tierra. Ocultarse como un jutsu topo y el siguiente es el estilo de la tierra. Ocultarse en rock jutsu. Traducir la parte del chakra magia, dijo Naruto y le dio a Sirius un papel que tenía a ambos en detalle. Arte estile. Escondiéndose como un mole jutsu. Este jutsu es un jutsu complementario de estilo terrestre de rango C que convierte la tierra en arena fina al canalizar chakra en ella, lo que permite al usuario cavar a través de ella como un topo. Este efecto recorre el cuerpo, haciéndolo lo suficientemente grande como para que una persona pueda moverse. El usuario puede señalar dónde están, a pesar de estar bajo tierra, al sentir las fuerzas magnéticas. También pueden sentir lo que sucede en la superficie y usar esa información para lanzar un ataque sorpresa contra el enemigo. Uno también puede esconderse en lo profundo del suelo, escapando a una profundidad donde el enemigo no puede llegar. Se descubrió que después de excavar, el suelo puede volver a su estado original, sin dejar rastro de dónde el usuario ingresó a la tierra. Naruto encontró este jutsu en el jutsu almacenado por su padre y lo aprendió. Naruto también combinó esta técnica con sus clones y fue la receta perfecta para el desastre. Nadie puede encontrarlo y con la ventaja adicional de su magia Air Dragon Slayer, se volvió muy natural para él esconderse en la tierra sin usar la técnica. Pero Sirius necesita que lo acompañe a cualquier lugar en el que estén espiando, Naruto puede llevarlo, pero quiere hacer de su hijo un buen guerrero que pueda luchar incluso sin su ayuda. Estilo de la tierra. Ocultarse en rock jutsu. Este también es un jutsu complementario de rango C con varias aplicaciones. Esta técnica permite al usuario camuflarse con la tierra que lo rodea y moverse libremente a través de las superficies terrestres sin ser detectado. Sirius los leyó con interés. Sabía que su padre podía hacer todo este tipo de jutsu, pero que le enseñaran a hacer ese jutsu es una historia diferente. ¿Por qué deberíamos usar estos? Preguntó Sirius con interés. Puedo sentir una gran torre que se construye en lo profundo del agua. Quiero usar el edificio para moverme sin ser detectado. No sabemos lo que nos espera y estas dos son técnicas básicas que te permiten moverte conmigo. No te preocupes, si llega un punto en que no puedes usarlos, te llevaré, pero toma esto como una lección, dijo Naruto con severidad y Sirius asintió. Naruto usó su habilidad de detección de agua obtenida de su magia Water Dragon Slayer para ver a través del agua. Sintió una pequeña concentración de magos en una pequeña isla lejos de la costa en la que se encontraba. No es de extrañar que el Consejo Mágico esté en apuros. Son fuertes y el consejo no sabe cuáles son sus motivos y la construcción de una gran torre es sospechosa. Debería revisarlo a fondo, pensó Naruto. Después de completar el entrenamiento de Sirius en los dos jutsu, Naruto le dio a su hijo un día para dominarlos. Puede que no sean jutsu de tierra de alto rango, pero si se usan correctamente, pueden explorar el edificio en silencio sin ningún alboroto. El espionaje es una especialidad de un shinobi y sus instintos shinobi se están volviendo locos por la ráfaga de energía de este trabajo. Después de estar satisfecho con el desempeño de Sirius y la perfección de los jutsus, Naruto empacó todo. No puede señalarlo, pero sabía que alguien lo estaba observando todo el tiempo y supuso que era algún espía o que estaban calculando cada uno de sus movimientos y no quería darles más de la información necesaria sobre sus habilidades. Revisó todas sus opciones sobre cómo llegar a la torre. Simplemente puedo volar, pero eso se puede notar o sentir fácilmente desde la torre. Puedo hacer que Sirius me lleve a la superficie del agua, pero eso también se nota.
Bueno, supongo que Siri va a nadar conmigo, se decidió con una sonrisa y volteó a ver a Sirius. Supongo que no tenemos otra opción que nadar allí. ¿Quieres que nade? No quiero mojarme, se quejó el lindo jaguar. Lo sé, lo sé. Voy a secarte tan pronto como lleguemos a tierra, ¿de acuerdo? Bien. Lo haré, estuvo de acuerdo un gruñón Sirius. Salieron y caminaron lentamente hacia la playa lejana donde no hay nadie. Estilo acuático. Jutsu de vida nativa, dijo Naruto y puso su mano sobre la cabeza de Sirius. Sirius sintió como si no pudiera respirar y saltó al agua. Naruto sonrió cuando su hijo comenzó a regañarlo por su ataque no anunciado. Este jutsu te ayuda a respirar y ser como una criatura acuática en el agua. Así que deberías disfrutar allí, dijo Naruto y saltó al mar para comenzar su viaje. Ok, Siri. Nadaremos hacia el suroeste y cuando vea la torre, vamos a entrar desde el agua debajo de la torre. Quiero que estés en silencio, actives tu sello sigiloso que hará que tus pasos sean silenciosos y vamos a hablar telepáticamente, dijo Naruto mientras sus piernas se convertían en agua. Ay, dijo Sirius, lo que hizo sonreír a Naruto. Ya rara vez hablan en su lengua materna y el intento de Sirius de hacerlo feliz calienta mucho el corazón de Naruto. Nadaron según lo planeado y después de una hora, llegaron a una pequeña isla que estaba en lo profundo del mar. Naruto vio un edificio grande que tiene vagamente la forma de una torre y gente trabajando duro para construirlo. Estaba altamente asegurado con guardias en cada entrada. La torre en sí estaba ubicada en una pequeña isla en la costa sur de Fiore. Estaba un poco profundo en el mar y se puede llegar con un bote en una o dos horas según la marea. Naruto sacó un documento que le había dado el Consejo Mágico como parte del trabajo. Le dijeron que no leyera hasta llegar a la torre en cuestión. Lo tomó y comenzó a leerlo haciendo una capa protectora para protegerlo del agua. Apreciamos su aceptación de este trabajo, mago. Aquí hay algunos detalles más sobre el trabajo al que se le envió. Por motivos de protección, la construcción de la torre ha sido prohibida por el Consejo Mágico desde la antigüedad. Sin embargo, un culto de magos oscuros que deseaba revivir a Seref, el mago negro, comenzó a trabajar en ello nuevamente, hace unos años. El culto secuestró a niños y adultos por igual y los obligó a ser esclavos para que pudieran construir la torre para ellos. El Consejo Mágico no lo vio como una amenaza hasta hace poco. La velocidad de construcción se disparó y necesitamos que averigües quién es el responsable de esto. Tenemos una pequeña corazonada sobre quién es de uno de nuestros asistentes, pero necesitamos una confirmación sólida. Debe confirmar quién está a cargo de todo allí y, si es posible, encontrar alguno de sus planes futuros. No queremos que los enfrentes y hagas una escena. Sé sigiloso y encuentra todo lo que puedas. Este es un trabajo no oficial y si te encuentran, cualquier acusación en el Consejo Mágico será negada y la responsabilidad recaerá sobre tu Guildmaster por enviarte a un trabajo no oficial, decía, y la ira de Naruto se disparó por eso. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atrevían a culpar a su amo si algo le sucediera? Voy a hacerles pagar por su abuso casual de poder, prometió en su mente. Aunque su pico mágico se puede sentir, debido a la activación del sello sigiloso que Naruto talló en su ropa, se suprimió de inmediato. Echó un vistazo a los trabajadores y los guardias una vez más y se decidió. Va a averiguar de qué se trata todo esto, pero no le va a decir una mierda al consejo. Pronto van a sentir su ira. Sede del Consejo Mágico, era. En la sucursal del Consejo Mágico de la sede de Fiorenera, Siegrain, un joven de cabello azul estaba felizmente haciendo su trabajo en su oficina cuando sintió un escalofrío en la espalda. Saltó de su asiento para revisar su entorno, nada. No había nadie. ¿Qué es esto? Solo sentí que desperté a una bestia que no podía manejar y que iba a incurrir en la ira de ella, pensó el peliazul. Está feliz de que los viejos tontos del consejo mordieron el anzuelo y enviaron a buscar un trabajo no oficial de clase S a todos los gremios legales. Ahora lo único que queda por hacer es que el mago que fue enviado regrese y confirme lo que les dijo y listo, pronto será miembro del consejo ya que su reputación crecerá y se le ofrecerá un asiento después de que uno de ellos se retire. Según el plan, el mago debería estar en la isla buscando pistas como mencionó y para hacer las cosas interesantes, usó el lenguaje del consejo y agregó una pequeña amenaza al final de la solicitud de trabajo para obligar al mago, quien quiera que sea.
ser, actúan según su plan sin saberlo. Estoy en peligro, pensó Siegrain mientras reflexionaba sobre la posibilidad. Nah, ni siquiera pueden tocarme ya que mi magia del cuerpo celestial es poderosa, pensó con confianza y continuó con su trabajo. En una isla remota, al sur de las costas de Fiore, Naruto decidió hacer su trabajo, pero no para el consejo, sino para su beneficio. El conocimiento es poder y él no va a dar una oportunidad como esta para hacerse una buena idea de la torre que están construyendo. Vio a Sirius preparándose para esconderse como un mole jutsu y disipó el jutsu de agua sobre él. Lo hizo y se fusionó con la piedra debajo del agua. Naruto también se fusionó con la piedra y comenzó lentamente su viaje dentro de la torre. Aunque hay guardias, no pueden sentirlo a él y a Sirius, ya que el jutsu los convierte en uno con la tierra en la que viajaban. Pasaron por unos pasillos que tenían tantos guardias y gente trabajando mientras los guardias obligaban a la gente a trabajar y la gente trabajaba sin quejarse. Pensó en liberarlos, pero no puede llamar la atención en este momento. Así que continuó. Llegó a una habitación que parecía ser el dormitorio de alguien. Vio un dedo solitario entrar en la habitación. Ella es una adolescente de estatura promedio con un cuerpo en desarrollo. Ella tiene una apariencia de gato. Posee ojos, nariz y boca de gato. Su cabello castaño está estilizado en orejas de gato en la coronilla y atado en dos colas de caballo en la base. Su rostro tiene cuatro tatuajes rojos parecidos a bigotes muy parecidos a los de Naruto. Lleva una chaqueta amarilla con rayas blancas y adornos negros con un vestido rosa y una pajarita blanca y volantes de color rosa claro en la parte inferior, una gargantilla con una campana y calzas blancas. Naruto miró a su alrededor para ver que su habitación estaba llena de diferentes peluches de gatos y rosas. En todas partes es lo mismo. Naruto sintió un escalofrío recorrer la columna de Sirius. Te lo digo, si alguna vez me encuentra esta chica, me mataré, dijo a través de la conexión telepática entre ellos. Ah, vamos. Ella no es tan mala, Siri, si quieres, puedes ir a jugar con ella ahora, puedo esperar, bromeó Naruto. Voy a gritar fuerte si estás tan interesado en pelear con la gente, advirtió Sirius. Bien, bien. No voy a hablar de eso. Antes de que pudieran bromear más, escucharon un golpe en la puerta, la chica permitió entrar y entró en un guardia. Señora, Lorge ya le ha ordenado a todos los miembros que se reúnan para una reunión en la sala del trono en el último piso, dijo con una reverencia respetuosa. ¿Ahora? Ella le preguntó al guardia, asintió. Ok, allí estaré, respondió ella y el guardia se fue. Tan pronto como la puerta se cerró, se volvió hacia el gato que sostenía y se disculpó por irse temprano de él. Naruto y Sirius podrían haber jurado que el gato tenía una gota de sudor en la cara. Ella salió apresuradamente de la habitación y el dúo la siguió. Llegaron al último piso donde todavía está abierto y la construcción aún no ha comenzado. Hay más ya que solo se completó la parte del suelo del edificio. Pocas personas están esperando a la chica en la habitación mientras están de pie mientras un dedo solitario está sentado en un trono en la habitación. Te estamos esperando, Miyana, dijo un hombre que parecía bloques más que una persona. Es un hombre de estatura media y cuerpo de tono regular. Su característica más distintiva es su forma de cuerpo entero, que consiste en formas geométricas y se asemeja a la de los bloques. Tiene cabello negro, una barbilla de forma extraña y labios gruesos. Viste un traje azul claro con una camisa de cuello blanco y una corbata roja. También usa gafas de sol negras de forma ovalada, un sombrero canotier y una bufanda blanca que se puede ver colgando suelta alrededor de su cuello. Lo siento, se disculpó la chica. Naruto miró a su alrededor para ver a tres personas más de pie junto a la chica. El primero es ese hombre con cara de bloque y el otro es un niño. Tiene cabello rubio, arreglado en un estilo ondulado con flecos, colgando sobre su frente y piel bronceada. Tiene ojos de un verde oscuro y brillante y un pequeño tatuaje en forma de 5 se puede ubicar debajo de su labio inferior. También tiene un arete con adornos de diamantes en su oreja izquierda. Llevaba un chaleco con botones amarillos. Parece el más joven de todas las personas en la habitación según su apariencia. Junto a él había un hombre grande. Era un joven muy macizo, alto y musculoso, con brazos y manos demasiado grandes que parecían aún más grandes en comparación con sus piernas extremadamente delgadas.
Su cabello ligeramente largo y oscuro poseía dos flequillos prominentes que se curvaban hacia afuera en el frente, enmarcando y cubriendo parcialmente la parte superior de su rostro. Tenía ojos oscuros y un rostro ancho y rectangular, con una nariz chata y una mandíbula notablemente prominente. Su ojo izquierdo estaba cubierto con un simple parche oscuro, sostenido por una cuerda extremadamente delgada, con una cicatriz delgada que salía de debajo y bajaba diagonalmente por su mejilla. Su enorme mandíbula estaba oscurecida por una placa de metal blindado, con líneas de tachuelas en sus bordes superiores y dos protuberancias laterales que sobresalían hacia arriba, además de un conjunto de adornos en forma de dientes, que en general se asemejaban a una mandíbula esquelética. La parte superior de su cabeza estaba cubierta con una tela ligera envuelta alrededor de ella, atada en la espalda, donde le quedaron un par de vendas largas colgando sobre su cuello, con otra colgada a la derecha de su rostro. Tal tocado se parecía mucho a un turbante. Tiene el segundo contenedor mágico más grande de la habitación después de la figura sentada en el trono. Cálmense, todos entremos en tema. ¿Por qué nos llamaste aquí, Heyal? Preguntó el hombre grande. Es bueno verlos de nuevo, Millana, Willy, Shoy y Simón. Solo quiero preguntarles sobre el progreso de los trabajos que les fueron delegados, dijo Heyal. Naruto observó la mirada en los ojos de todos cuando Heyal comenzó a hablar. Lo miraban como una deidad con devoción en sus ojos. Por otro lado, este Heyal tiene una presencia mágica fluctuante que Naruto no puede identificar. Observó a Heyal cuidadosamente. Heyal es un joven cuyas características más destacadas son su cabello azul y un tatuaje rojo encima y debajo de su ojo derecho. Viste ropa más oscura, con su atuendo que consiste en una camisa blanca con un tinte azul debajo de un abrigo azul oscuro con capucha con bordes azul claro, dos cuerdas con colgantes en forma de escudo colgando de la capucha y un símbolo dorado prominente en la parte izquierda. Del pecho de la camisa, que recuerda a la marca de Fairy Tail, además de pantalones oscuros, sueltos y sencillos metidos dentro de botas con cordones. Su capacidad mágica rivaliza o incluso supera a ese chico rubio que Naruto vio antes de venir a esta misión, pero se dividió. Como si no estuviera completamente aquí. Qué extraño, él es fuerte y su magia es tranquila, pero tiene un sentimiento oscuro y malicioso. ¿Qué le pasa a este tipo? Pensó y escuchó los procedimientos de la reunión. Sirius observando todo a su lado. Y corte. Capítulo 10. La misión secreta parte 2. Continuaron su reunión sin más interrupciones o demoras. Naruto vio a través de él sin ningún problema. Pero algo está gritando en él. Era como si todo estuviera planeado de antemano. No sabe por qué, pero todo lo que sucede aquí le parece demasiado conveniente. Entró y atravesó la habitación de Millana sin que nadie lo detectara. Para una torre tan grande, puede esperar al menos algunos lágrimas sensoriales que le muestren el momento de cualquiera en ellos o algún tipo de seguridad. Pero no encontró ninguno. Y la segunda cosa que no tenía ningún sentido es que Millana no pudo verlos ni sentirlos cuando estaban justo detrás de la sábana de madera que la oscurecía contra la pared. Esperaba que todos los magos estuvieran al menos un poco entrenados en un edificio tan grande y elaborado. Pero no hubo ninguno. Todas las puertas estaban abiertas para él como si lo estuvieran invitando a entrar y pidiéndole que los espiara. Eso no tenía ningún sentido para él. Incluso ahora, no está usando ninguna magia especial para esconderse. Él y Sirius están justo detrás de otra pared que los oculta del lugar donde todos estaban parados. Sabía cómo funciona la magia como alguien que aprendió de lo básico, Magig le da a cualquier mago mediocre una habilidad sensorial que les permite sentir su entorno. Y para las personas que están bien entrenadas en sentir, sentir su entorno es algo involuntario. Dragones Slayers como él pueden sentir cualquier cosa dentro de un rango específico que se amplifica cuando están en su elemento, en cuyo caso todos sus sentidos se intensificarán. Sirius puede sentir hasta 100 metros a su alrededor. Puede sentir fácilmente la capacidad mágica de cualquiera y su densidad mágica. Sirius siempre se mantiene alejado ya que Naruto siempre estará a su lado y la magia de Naruto es una gran distracción para él con sus reservas extra grandes y su densidad. Pero el punto es simple, quieren que él vea todo.
También observó el hecho de que, por cierto, se saludaron, no se encuentran regularmente y si él asume que se encuentran periódicamente, tiene la sensación de que esto se estaba escenificando. Todo lo que está viendo está planificado y escrito previamente como si quisieran dejarle algo claro a alguien y usarlo como un medio. Sirius observó el rostro concentrado del rostro de su padre. Sabía que algo andaba mal por la forma en que iban las cosas. Naruto le advirtió de una posible escaramuza o de que lo encontraran y estaba preparado para pelear cuando entró con Naruto. Es extraño cuando alguien no lo sintió, incluso cuando no están usando magia para esconderse. Naruto pensó en hacerle una broma a esa chica gato, saliendo repentinamente como un fantasma y asustándola. Pero se sentía como si les estuvieran haciendo una broma aquí. ¿Qué pasa, papá? Tengo esta sensación de que algo anda mal. No te equivocas, Siri. Yo también estoy teniendo la misma sensación. Era como ver una película en mi mundo, donde todos actúan de acuerdo con un guión en el que se detalla y explica. Naruto dijo en un tono inquietantemente tranquilo que asustó a Sirius. ¿Qué quieres decir con guión? ¿Me estás diciendo que todos montaron esto para que fuéramos a verlo? Preguntó un confundido Sirius. Ahora está comprendiendo bien a los humanos y sus comportamientos, pero parece que solo está viendo la punta de un iceberg. Sí, soy de esa opinión. Vale, tengo una idea. Uso escondite como un topo y se sumergen en el suelo, voy a usar mi Sharingan para explorar la zona y vamos a proceder en adelante después de eso, dijo Naruto y Sirius se hundieron en el suelo de tierra. Naruto activó su Sharingan y escaneó el área. Puede sentir el movimiento tenso de los músculos de las personas en la sala del trono. Esto solo aumenta su sospecha. De alguna manera obtuvieron una pista de su llegada e investigación. ¿Pero cómo? Esta es una misión no oficial. Solo el consejo y los maestros del gremio legal conocen esta solicitud de trabajo. Si de alguna manera lo supieran, entonces podría haber un espía en cualquiera de los gremios o en el mismo consejo. Parece que la razón para vigilar al consejo se convirtió en una prioridad aún mayor ahora, pensó Naruto. Quería probar su teoría y se tiró al suelo, borrando por completo su firma. Puede sentir todo lo que sucede incluso fusionado con el suelo. Escuchó hablar y escuchó con atención. ¡Uf! Se ha ido, dijo Simón y Naruto escuchó un suspiro de alivio de otros miembros. Pensé que nuestro acto no sería suficiente, dijo Sho, ya que Naruto puede imaginar vagamente a la persona que habla. Dejé a mis gatitos solos por mucho tiempo. Nos vemos, dijo Miyana y salió corriendo a su habitación. Simón suspiró. Esa chica debería saber mejor que jugar con gatos ahora. Vamos, Simón. Ya conoces su amor por los gatos, dijo Willy. Creo que el mago nos dejó. Asegure el perímetro y aumente la velocidad de construcción. Después de esto, el consejo definitivamente nos vigilará, dijo Heyal. Heyal, ¿no crees que esto va demasiado lejos? Preguntó Simón, la única persona que al menos puede mantener su mente en cualquier tipo de situación sería el Simón. Es un hombre que piensa lógicamente que impulsivamente. No quiero arriesgarme, Simón. Ya sabes cómo nos mira el consejo. Creen que somos magos oscuros solo porque no los escuchamos, dijo Heyal en un tono triste. Ya, lo sé. Pero engañar a una persona solo para que no nos encuentren no es común, argumentó Simón. Naruto sintió un pequeño pico mágico y la magia de Heyal se volvió aún más caótica en él. Pero de alguna manera lo reprimió. Puedes pensar eso, Simón. Pero debes saber que esa gente del Consejo Mágico es aún más peligrosa de lo que podríamos percibir. Me duele engañar a alguien, pero es necesario para nuestro bienestar, dijo Heyal, llorando. Lentamente comenzando a formarse en los bordes de sus ojos. Creo que tiene razón, Simón. Escuchaste todas las historias del Consejo Mágico de nuestros cuidadores cuando nos obligan a ser esclavos en esta misma torre. Creo que lo que hizo Heyal es correcto, dijo Willy, apoyando al azul. Mago de pelo largo. Tiene razón, supongo, asintió Simón, rindiéndose. Bueno, creo que tienen trabajo que hacer, caballeros, dijo Heyal, secándose las lágrimas de los ojos, y Simón y Uiji se fueron y saludaron a Heyal después de eso. Heyal es el único que queda en la habitación. Naruto podía sentir el engaño y la actuación de Heyal incluso si estaba bajo tierra.
También sabía que alguien está moviendo todos estos hilos desde atrás. Después de todo, una sola persona no tiene ningún beneficio en construir una gran torre como esta y revivir al mago negro legendario, Seref, quien quiera que sea. Alguien está jugando todo esto. No sé si Heyal es el jugador clave o no. Es un mago fuerte a tener en cuenta. Están haciendo algo grande aquí. Aunque no quería compartir esta información con el Consejo Mágico, ahora está obligado a hacerlo. Un asunto como este no puede mantenerse en secreto para siempre. Si lo revela ahora, es posible que tengan la oportunidad de evitar un gran problema en el futuro, pensó Naruto. Se fusionó con la tierra y viajó al agua con Sirius. Antes de sumergirse por completo en el agua, Naruto miró el volante de solicitud de trabajo y sonrió. En el salón del gremio de Fairy Tail, Makarov suspiró después del giro de los acontecimientos. A pesar de que no puede captar los pensamientos del chico rubio, por la expresión que hizo cuando escuchó a Heyal y la forma en que todos actuaron, sabía que Naruto estaba tramando algo. Y mientras pensaba, el chico rubio se fundió en el suelo y escuchó más su conversación, lo que solo solidificó sus acciones. El enemigo de alguna manera sabía lo que iba a pasar y se preparó con anticipación. Parece que fue un desastre aún mayor que antes. Tener un espía en el consejo no es bueno ni para el consejo ni para los gremios legales. Debo pensar más en esto, pensó y observó a Naruto. En general, Naruto lo impresionó. Aunque en su mayor parte estaba holgazaneando, mostró su intelecto y sus habilidades de deducción cuando se dio cuenta de que todo era demasiado conveniente. Seguro que es apto para ser un mago de clases, pensó Makarov. Antes de sumergirse por completo en el agua, Naruto giró su cabeza mecánicamente hacia el espía lágrima que estaba en el flier. Makarov sintió que un escalofrío le recorría la espalda. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo supo Naruto que estaba siendo observado o simplemente asumió que lo estaban observando desde el principio? Pensó Makarov. Por la sonrisa que envió al espía lágrima, podría haber asumido que alguien lo está espiando y tiene intenciones maliciosas. Tal vez pensó que el consejo ha plantado un espía lágrima para ver qué pasa. Sea lo que sea, no puedo encontrar nada que le impida seguir demostrando su valía en las pruebas. Es como dijo Hildatz. Sería una pérdida de talento retenerlo. Supongo que debería enviar el informe de la misión con el mago que la hizo y su nombre como candidato a clase S este año, pensó Makarov y comenzó a hacer el papeleo necesario para ello. Con Naruto. Naruto estaba perturbado por el hecho de que alguien lo estaba espiando. No quiere considerar las posibilidades, ya que podría ser alguien del consejo o el autor intelectual que planeó todo esto. ¿Por qué necesitan tener la atención del consejo ahora? Si informo de lo que vi, el consejo los tomará en serio y puede que intervenga para detenerlos más. Todo estaba planeado como si quisieran que diera un buen informe diciendo que el trabajo va y están tratando de revivir a Seref. ¿Qué ganan con esto? Son algunos de los pensamientos que pasan por su mente. Cualquiera que sea el caso, una cosa está confirmada. El Consejo Mágico tiene un espía en ellos que podría ser el autor intelectual que se beneficiará de este trabajo. Debería saber quién solicitó el trabajo primero y profundizar a partir de ahí. Bueno, creo que el Consejo Mágico se llevará una gran sorpresa pronto. ¿Qué pasó, papá? Parece que hay algunas mentes maestras detrás de toda esta escapada, dijo Naruto en un tono perturbado. ¿Te refieres a todo este drama en escena? Sí, lo es. Estoy seguro. ¿Quién crees que se beneficiará de esto y qué beneficio obtendrán? No lo sé. Pero estoy dispuesto a averiguarlo, dijo Naruto en un tono determinado. Dime cómo, preguntó Sirius. Agua, ¿dónde está la diversión, Siri? Ya verás y cuando te enteres, no le digas a nadie, ¿de acuerdo? Preguntó Naruto alborotando el pelaje dorado del jaguar. Sirius hizo un puchero, pero asintió al final en acuerdo. Unos días más tarde, sede de la rama del Consejo Mágico de Fiore, era. ¿Cuál es el significado de esto? Preguntó Org, el miembro de segundo rango del Consejo Mágico. Es un hombre alto, canoso que parece tener unos 50 años con una barba considerablemente larga, así como un bigote. Tiene orejas puntiagudas y tiene la costumbre de mantener abierto solo uno de sus ojos de color oscuro a la vez.
También usa múltiples capas de túnicas, al igual que los otros miembros del Consejo Mágico, y en la parte superior de su cabeza, usa un pequeño adorno en forma de murciélago. Ahora, Master Orc, no es una forma de dirigir una carta de un Guildmaster, dijo Crawford Seam, el actual presidente del Consejo Mágico. Es un hombre muy ancho, alto, con una gran barba poblada. La barba está anudada en un moño a cada lado. Tiene una nariz chata, ojos caídos de tamaño moderado, cejas altas y orejas relativamente pequeñas. También luce un pequeño moño sobre su cabeza casi calva. Como atuendo, usa una camiseta negra y una túnica que mantiene bien atada. Encima de esta túnica, llevaba un abrigo oscuro con puños que tiene patrones de diamantes que decoran los bordes exteriores. Sobre este abrigo, el presidente cubre una especie de capa oscura sobre sus hombros que tiene el símbolo del Consejo Mágico decorando ambos hombros. Alrededor de su muñeca derecha, Crawford usa una pequeña muñequera con cuentas. El hombre corpulento también usa pantalones oscuros y pantuflas de colores claros. Perdone mi interrupción, presidente Seam se disculpó. Puede que sea terco, pero es un hombre que sigue las reglas, e interrumpir al presidente va en contra de las reglas del consejo. Continúe por favor, dijo Seam a un asistente parecido a una rana. El Consejo Mágico está compuesto por legisladores, policías y asistentes. Mientras los caballeros rúnicos mantienen la paz en el continente, el cuartel general está dirigido por una especie de extrañas criaturas humanoides, que recuerdan a los anfibios antropomorfos, parcialmente cubiertos de manchas, que son perfectamente capaces de hablar y cumplir varios roles, como enviados, guardias y mágicos. Técnicos todavía se desconoce de dónde vienen o a qué raza pertenecen, incluso para los miembros actuales del Consejo Mágico. Simplemente los usan como trabajadores. Tienen un uniforme separado de Runic Knights que consiste en una chaqueta oscura de cuello ancho, con mangas y bordes anchos y puños adornados por una serie de rayas claras, sobre una camisa ligera, cerrada en la parte delantera por una multitud de cordones que terminan en un nudo de lazo en la parte superior y una tela larga y ligera a modo de falda que cubre las piernas. El atuendo se completa con un pequeño sombrero oscuro alargado a juego con la chaqueta, que se agranda en la parte superior y tiene un objeto plano y redondo en el frente, que recuerda a una medalla. Estos tienen el símbolo del Consejo Mágico, lo que significa que son miembros del Consejo. Sí, señor. Makarov Dreyar, el tercer maestro del gremio de Fairy Tail, explica sus preocupaciones sobre la torre que se estaba construyendo en una pequeña isla, al sur de Fiore. Explica la progresión de la torre. Aquí cito. Insto al consejo a que tome medidas, ya que se construye rápidamente y a esta velocidad, podría completar su construcción en 3 o 4 años según su tamaño. Puede causar un problema aún mayor si se deja sin precedentes como este. Y cotizar, leyó el asistente. HMM, ¿mencionó algún detalle sobre quién dirige esta torre? Preguntó Yuri. Yuri es un hombre bajo y anciano que tiene algunas arrugas y lunares manchados en la cara. Tiene cejas pobladas y despeinadas y cabello que crece desde los bordes exteriores de su cabeza. Su atuendo consiste en un chal y una bufanda decorada que cubre sus hombros, cubriendo un conjunto de túnicas atadas por un cinturón negro alrededor de sus caderas. También usa calcetines de color oscuro y calzado hasta los tobillos. Sí. Dice que alguien llamado Heyal lo dirige y maneja a todas las personas allí. También explicó su apariencia. Un hombre de cabello azul con un tatuaje rojo en su ojo derecho, señor, dijo el asistente. Pelo azul y un tatuaje rojo en el ojo derecho, Suena familiar, dijo una concejala, Belno. Belno es una mujer alta de mediana edad. Viste una capa como otros miembros del consejo y tiene un cuello de tortuga morado. Su rasgo más notable es su nariz larga, lo que le da una apariencia más parecida a la de una bruja. Ella tiene cabello rubio arena, que ató en una gran cola de caballo que parece abrirse en abanico en una serie de mechones de cabello puntiagudos en forma de lágrima. Permítanme que les explique lo de la concejala, Belno, dijo un joven de cabello azul y un tatuaje rojo en el rostro. Ah, Siegrain. Sí, te vamos a llamar. ¿Puedes explicar quién es este parecido? Preguntó Seam. No sé quién es esta persona. Pero haré todo lo posible para encontrar su relación conmigo. Pero tengo una pregunta.
¿Qué pasa si el mago de Fairy Tail está inventando cosas? Dijo Siegrain, sembrando la semilla de la duda en el Consejo Mágico de Fairy Tail. No es descabellado. ¿Entraste en contacto con alguno de sus miembros recientemente? Preguntó Ork, pensando. No, señor. La última vez que estuve en contacto con alguno de ellos fue cuando Ersa Scarlet estaba aquí, dijo Siegrain en un tono tranquilo. Bueno, no puedo confirmarlo, pero tenemos un juicio sobre esta persona por ahora, dijo el presidente. Por supuesto, presidente, coreó el consejo. Ahora, parece que Fairy Tail está de nuevo. ¿Qué más tiene que informar Makarov? Señor, explicó sobre el mago que fue enviado al trabajo y envió otra carta con él, dijo la persona con forma de rana y le dio la carta al presidente. ¿Qué es esto? La lista de candidatos de clase S y Naruto Uzumaki es uno de ellos, leyó el presidente en voz alta, para que los otros miembros escucharan. Naruto, escuché de él por uno de nuestros capitanes, dijo Or. Como no vio ningún objeto, continuó. Aparentemente, el mocoso es fuerte y es visto como miembro único en una generación de ese gremio revoltoso. No dañó mucho, incluso cuando tuvo un trabajo de clase S mal clasificado, recordó Or. Naruto Uzumaki. Debería tener cuidado con él. Creo que él es la razón de todo esto, pensó Siegrain. Fairy Tail también es conocido por sus lazos familiares, además de sus tendencias destructivas, por supuesto. Si puedo irme, dijo Siegrain y se le permitió irse. Fue directo a su oficina. Debido a este nuevo personaje, estuvo cerca de ser revelado al consejo. ¿Qué pasó? Preguntó una voz femenina. Siegrain se giró para ver a una mujer joven, una mujer de piel pálida con cabello morado oscuro y ojos marrones. Su cabello estaba en un flujo libre que llegaba a su cintura. Tiene una figura bien desarrollada para su edad y usa un vestido blanco largo y revelador como una sacerdotisa, luciendo un patrón de rayas en los bordes y pantalones rojos. Ultear. Nada de lo que deba preocuparse. El plan salió bien, dijo Siegrain. Vamos, dime. No es como si fuera a decirle a nadie más, dijo Ultear en un tono dulce. Siegrain suspiró. Bueno, como lo planeamos, el mago que fue enviado era de Fairy Tail y vio todo en la torre y confirmó su construcción para el consejo. Trató de continuar pero fue interrumpido por Ultear. ¿No es eso bueno? Habría sido solo si el idiota no hubiera visto la cara de Heyal. También informó eso y los viejos tontos se dieron cuenta de eso. Aunque lo redirigí de manera experta como el plan de Fairy Tail, dijo Siegrain con una sonrisa satisfecha. Eso es genial. ¿No crees que debemos tener cuidado con este mago? Preguntó mientras se sentaba en la silla frente a él. Sí, pero por ahora debemos proceder según lo planeado. No puedo cambiar todos mis planes por una sola persona. Sí, mientras tanto, me ocuparé de esta persona. ¿Quién es y cómo se llama? Es un mago de Fairy Tail llamado Naruto Uzumaki. Recibió una recomendación en las próximas pruebas de clase S de Fairy Tail, dijo y Ultear asintió y se levantó de su silla. Naruto, ya veo, me iré entonces, dijo y comenzó a caminar fuera de la habitación solo para ser detenida por la voz de Siegrain. Ten cuidado con él, Ultear. No sé por qué, pero tengo un sentimiento de incertidumbre sobre él, dijo y Ultear sonrió con confianza. Lo haré, es la única respuesta que dio antes de desaparecer en los pasillos. Siegrain se sentó allí y continuó con su trabajo. En la sala del consejo. ¿Estás diciendo que un nuevo mago tomó un trabajo de clase S? Preguntó Velno sorprendido. No, te digo que tuvo un trabajo normal, que terminó siendo un trabajo de clase S ya que el pueblo no puede pagarlo, dijo Or. La mayoría de los miembros del consejo se sorprendieron por esta revelación. Sea como sea, ¿cuál crees que debería ser nuestra acción en Fairy Tail? Preguntó Yuri. ¿De qué estamos hablando? No cometieron ningún error ni destruyeron nada esta vez, argumentó Yajima. Yajima es un anciano bajito con cejas gruesas de color marrón claro y un pequeño bigote de cepillo de dientes que le llega hasta la mitad de la boca. Llevaba una camisa de manga larga marrón con rayas verticales negras y un sombrero negro de tres puntas. Sus ojos siempre estaban cerrados excepto en circunstancias extraordinarias. Es un ex mago de Fairy Tail que está en contra de las acciones del consejo hacia su antiguo gremio. Que Naruto acusó intencionalmente a Siegrain, ¿no crees?
Como miembro del Consejo Mágico, no puedo tolerar un comportamiento tan grosero, dijo Orr. No vimos a la persona en esa torre en persona, o Naruto podría haber confundido a la persona, o podría ser un disfraz todo el tiempo. No podemos juzgar las cosas en función de lo que no sabemos, argumentó Yajima. Cálmense todos. Creo que lo que dice el señor Yajima tiene mérito. Como no sabemos quién es el culpable detrás de esta torre, no podemos tomar medidas. Quiero vigilar esta torre. En cuanto a Naruto Uzumaki, voy a hablar con Makarov en persona y decidir sobre él. No podemos tomar a la ligera acusar a un empleado del consejo, dijo el presidente y todos estuvieron de acuerdo. El consejo fue despedido después de esa sesión, y todo transcurrió con normalidad excepto por el nombre de Naruto Uzumaki, que entró en el aviso del consejo. Después de esa misión, Seam, el presidente del Consejo Mágico, se reunió con Makarov Dreyar y expresó su preocupación por la persona descrita en el informe enviado al Consejo Mágico. Makarov confirmó que es la misma persona y Naruto lo vio en persona. Mientras el presidente del consejo luce perturbado por la noticia, concluyeron en investigar en privado para confirmar este hecho. Después de eso, Naruto siguió con su misión normal y, sin que nadie lo supiera, un nuevo jugador entró en la arena para jugar al gato y al ratón con el consejo. Actualidad, Isla Tenrou. Después de recordar la razón por la que decidió convertirse en un mago clase S, la resolución de Naruto se endureció y superó la inconsciencia que lo invadió. Observó el hecho de que su cuerpo se sentía débil y se sentía restringido. ¿Qué me está pasando? No puedo mover mi cuerpo, pensó Naruto y comenzó a absorber la tierra y los árboles circundantes. Afortunadamente para él, debido a la abundante magia disponible en la isla, logró recuperar rápidamente sus funciones motoras y comenzó a rodar. Lo que vio lo asombró. El gran árbol que vio desde la costa estaba frente a él, vibrando con magia. Naruto abrió la boca y chupó toda la madera, hojas, ramas y un buen trozo del gran tallo del árbol. Probó la potente magia y los ricos nutrientes que contenían y comenzó a absorber más del árbol. Después de comer lo que solo puede describirse como un buffet, Naruto volteó a ver el lugar donde estaba sentado el joven. Lo que vio lo impactó. Toda la magia negra que fue liberada por ese hombre estaba cubierta por una capa de niebla blanca. El área que la magia negra golpeó antes de que la mayoría se detuviera parecía muerta con toda la vida agotada. La capa estaba manteniendo toda esa magia en su lugar y se redujo de tamaño tan pronto como Naruto se giró. Se encogió en una pequeña bola del tamaño de su ojo. Se acercó a él y mientras se preparaba para el impacto, no hay ninguno. Miró a su alrededor para ver a dónde iba la pelota, para ver un brillo alrededor de su cuello. Miró hacia abajo para ver brillar el collar que le había dado Tsunade. Cuando observó de cerca, la bola negra estaba dentro y brillaba con una luz de color amarillo dorado como si estuviera purificada. Naruto se confundió por eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa energía negra y qué pasó? Pensó el chico rubio confundido. Desde la distancia, una pequeña figura se ve mirando al chico rubio con asombro. Tiene el pelo muy largo, ondulado, de color amarillo rubio pastel que le llega hasta los pies con un pequeño auge, grandes ojos verdes sin pupilas, piel color melocotón y una complexión leve como la de una niña. Ella es una chica joven, mirando a Naruto con asombro y devanado. Llevaba una bata rosa con volantes en capas con una cinta roja atada en un lazo alrededor de su cuello. Alrededor del cofre hay tres patrones de diamantes azules con dos triángulos azules arriba. Cada serie de estos se describe en rosa fuerte. Lleva adornos en forma de alas alrededor de las orejas y pequeños pendientes de aro. Actualmente está parada descalza detrás de una pequeña roca y observa a Naruto. Sintió algo diferente acerca de este joven mago. Ella podía sentir un enorme poder en él y podía ver que podía usar magia de luz de sus ataques. Pero lo que más la sorprendió es el evento que acaba de ocurrir. Naruto sobrevivió a algo que solo puede describirse como un juicio de los dioses. Sabía que Seref vendría aquí a menudo y se relajaría. Es por su magia que ella también comparte. Ella puede entender al mago negro y su preocupación por la humanidad. Pero lo que acaba de suceder fue una anomalía. Cuando la magia negra salió y minó la vida de todo lo que rodeaba al mago negro, este joven mago quedó inconsciente durante unas pocas horas en el mejor de los casos.
Eso no fue lo que la impresionó, la magia en él reaccionó y encerró la magia negra en una niebla. Cuando el rubio se despertó hace un momento, vino hacia él y se fusionó con algo. Lo que la dejó alucinada fue su hambre. Se despertó y comió de todo, desde tierra hasta madera. También comió un buen trozo del tallo del árbol Tenrou, un árbol sagrado que protege a todos los magos de Fairy Tail del daño. Ella puede sentir su poder aumentar desde aquí. Está lleno de calidez, amor y bondad. Ella puede ver el potencial de este mago. Estaba a punto de ir a su encuentro cuando sintió que alguien se acercaba y desapareció en el bosque. Ella no puede revelarse al gremio de esta manera en este momento. Aún no es el momento. En una cueva en Giltina. Mientras tanto, en una cueva sellada por Naruto, el retoño se convirtió en un pequeño arbusto a un ritmo constante. Se las arregló para ganar algunas hojas y comenzó a crecer algunas raíces bajo tierra. Pero de repente hubo una luz que envolvió el retoño. La luz envolvió toda la cueva y el arbusto cambió. Ahora tiene una altura de 10 pies en comparación con su altura anterior de 3 pies con pocas ramas grandes. Su estructura también cambió de su apariencia normal. Tiene un tronco grande con una gran marca negra en el medio. Es el símbolo de Fairy Tail Guild en color negro y contorno verde, mientras que sus raíces se hundieron más profundamente en el suelo. Sin embargo, el cambio más destacado fue que se fortaleció todo el sistema de raíces. Tiene esta raíz grande, que no pertenece a este árbol. Esta era una gran raíz arbustiva que venía del suroeste hacia el árbol. Nadie sabe de dónde vino, pero esta es la razón del cambio dramático en el pequeño árbol. Lo que hace este cambio aún está por verse. Y corte. Capítulo 11. Llamas negras y celebraciones. Isla Tenrou. Mientras todo esto sucedía, algo se rompió en Naruto y, por primera vez, sus ojos sangraron. El chico rubio sintió una repentina oleada de conocimiento y, a pesar de lo tarde que era, su visión se llenó de llamas negras. Puede sentir que las llamas salen de su ojo izquierdo. Amaterasu fueron las palabras que inconscientemente pronunció antes de ver el daño que causaron. Recordó estas llamas. El conocimiento continuó instalándose mientras miraba las llamas negras con asombro. No sabe por qué obtuvo tanto conocimiento de las llamas, pero se lo tomó todo con calma. Tal vez el abuelo tenga algo que ver con esto, pensó Naruto y revisó el conocimiento. Amaterasu es un jutsu de Mangekyō Sharingan y el nivel más alto de elemento fuego. Se dice que representa el mundo material y la luz, Amaterasu es la antípoda de Tsukuyomi. Si no recuerdo mal, Itachi puede usar Amaterasu y lo usó cuando Ero Zenin estaba encarcelado en ese sapo cuando vinieron por mí. Creo que también puedo usar eso, pensó Naruto y continuó revisando la información que llegó. Amaterasu produce llamas negras en el punto focal de la visión del usuario. En la mayoría de las situaciones, esto hace que Amaterasu sea imposible de evitar. Sin embargo, las técnicas de velocidad extrema permiten evitar o interceptar el jutsu después de que se haya lanzado. Una vez creadas, las llamas no dejarán de arder hasta que su objetivo esté completamente incinerado. Las llamas no se pueden apagar con agua, el paso del tiempo o cualquier otro método normal, solo el usuario puede apagar las llamas. Se dice que es el fuego del infierno y que arde tan caliente como el mismo sol, Amaterasu quema cualquier material, incluidas otras llamas, hasta que no queda nada más que cenizas. Amaterasu normalmente no requiere que se realicen sellos manuales, ya que es una habilidad de jutsu. Entonces se le ocurrió una idea descabellada. Si se llama la representación del mundo material y la luz, entonces puede usarse junto con mi luz simultáneamente, pensó Naruto. Admitirá que es una idea descabellada que tuvo y puede ver la cantidad de daño que tal jutsu puede causar. Hombre, sería genial ver qué sucede. Bien, objetivo establecido. Trabaje en una forma de combinar Amaterasu con Light All Slayer Magic Key, si es posible, con cualquier otra magia también. Va a ser genial, pensó el chico rubio incapaz de sentir una figura solitaria caminando hacia él, estaba jugando con las llamas negras que acababa de recibir. Pronto, su ojo derecho también comenzó a sangrar. Con Mira. Mira caminaba sin rumbo en el bosque de la isla Tenrou. A pesar de que está decepcionada de no haber llegado a la clase S, está más asustada por el hecho de que intimidó a Naruto.
No es completamente intimidación, pero burlarse de él frente a los demás no se toma bien, supuso. Se burló de tantas personas antes, pero nadie la hizo más consciente de sí misma que el chico rubio. Siempre tuvo este sentimiento de inferioridad con Naruto que no podía tolerar. Ella se burló de él para poder patearle el trasero en una pelea y probarse a sí misma que es más fuerte que él si alguna vez la desafiaba. Pero cuando sintió y vio la pelea entre Naruto y Hildarts, toda su confianza se desvaneció como una pequeña sombra frente al sol. Por primera vez en su vida, vio a un niño barra hombre enfrentarse a Hildarts, un hombre al que creía imposible de vencer en una pelea. Su poder la aterrorizaba. Pero había esta pregunta en el fondo de su mente. Si él tenía tanto poder, ¿por qué no le respondió o le respondió durante todas esas veces que ella lo ofendió barra intimidó? Ella no puede entender eso. Entonces, para despejar su mente, está deambulando por el bosque para despejar un poco de ira reprimida. Entonces lo sintió, un pico mágico. Ese pico vino en dirección al árbol Tenrou. Pensó en ver de quién era, así que se acercó al árbol. Allí lo vio, su vestido hecho jirones y mirando a su alrededor como un mono perdido con estas extrañas llamas negras en sus manos, que tienen un aspecto bastante siniestro. No, no un mono. Se parece más a un zorro. Tal vez como un kid perdido, pensó para sí misma. Pensó en su plan de acción. Frente a ella había un chico semidesnudo, mirando a su alrededor como si estuviera perdido. Ella tiene dos opciones, una para confrontarlo aquí y ahora y lidiar con las consecuencias o encogerse de hombros como si nada hubiera pasado. Mira eligió la primera opción y caminó hacia el chico rubio. Oye, Blondie. Te perdiste aquí, dijo Mira, mientras caminaba hacia Naruto. Naruto miró hacia arriba para ver a una chica de cabello blanco caminar hacia él. Lleva un vestido de una sola pieza que es bastante revelador. Sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero la reprimió con la ayuda del autocontrol que dominó gracias a su largo entrenamiento. Creo que estoy buscando mi vestido, dijo en un tono medio serio y medio avergonzado. ¿Qué, estás avergonzado o algo así? Nunca vi a una mujer hermosa como yo, dijo Mira mientras caminaba cerca de Naruto. Aunque quería confrontarlo, no pudo evitar replicar ante su respuesta descuidada. Bueno, puedes decir eso. Vi tantas mujeres hermosas en mi vida, pero ninguna que fuera sexy y ruda al mismo tiempo, dijo Naruto con una sonrisa. Es hora de que Mira se sonroje por su comentario. ¿Estás tratando de conquistarme, rubia? Gritó Mira. De nuevo, ese sentimiento de inferioridad que la atormentaba. Por supuesto, ¿quién en su sano juicio no lo haría? Dijo Naruto, abriendo un pergamino y sacando ropa de repuesto. Empezó a quitarse los pantalones y a ponerse los pantalones nuevos mientras le daba un buen espectáculo a Mira. El cuerpo de Naruto es delgado y atlético con más músculo que grasa. Tiene un paquete de 6 saludable mientras que sus músculos están bien definidos y su rostro sin grasa de bebé lo convierte en un candidato perfecto para cualquier mujer normal y Mira Hane no es una mujer normal. ¿Te gusta lo que ves? Bromeó Naruto y lo siguiente que hizo lo sorprendió. Ella saltó sobre él y lo besó, labio con labio. Después de eso, se fueron con la corriente. Después de una pequeña sesión de besos, que terminó cuando ambos perdieron el aliento, se separaron. Mira tiene una sonrisa victoriosa en su rostro. Eso es lo que pasa cuando intentas avergonzar a la diableza, dijo y le hizo una señal de victoria. Ok, lo admito. Eso estuvo caliente. Pero dime, ¿besaste a alguien antes? Preguntó Naruto mientras salía de su aturdimiento. Ah, no. No lo hice. Oh, ¿estás tratando de sacarme de otras mujeres? Preguntó Naruto con una sonrisa burlona. ¿Qué? Gritó Mira indignada. Bebés, no lo hice para atraparte ni nada. Solo lo hice para probar mi punto. Soy superior a ti y eso es todo. No hay más discusiones sobre este asunto, dijo Mira con una sonrisa. Tartamudeó un poco y se alejó frustrado. Lo que sucedió fue completamente opuesto a lo que ella había planeado. Como quieras. No le diré esto a nadie, aseguró Naruto. Mira lo escuchó pero no respondió. No esperaba esto, pero no todo sale como lo planeamos, dijo Naruto y comenzó su exploración de la isla. Con el paso del tiempo, Naruto llegó a otros miembros del gremio de Fairy Tail en la isla. Esperaba que le gritaran, pero no lo hicieron.
se sentó con todos los demás miembros que aún no habían salido de la isla. Ah, Naruto, has vuelto. Lo hiciste bien en tu prueba. Felicitaciones por llegar a la clase S, dijo Wakaba. ¿De qué estás hablando? Él también es el clase S más joven. Dale algo de crédito, dijo Macao. No lo escuchen. Está triste porque no lo logramos, dijo Macao. ¿Puedes explicar sobre la parte más joven? Preguntó Naruto. Bueno, Erza y tú nacisteis en el mismo año, año X765. Pero su cumpleaños fue en junio, mientras que el vuestro fue en octubre. Lo que os hace más jóvenes que ella. Ya que ambos habéis llegado a la clase S, sois reconocidos como los más jóvenes. Mago de clase S por el maestro y pronto, el consejo también. Felicitaciones por eso, dijo Macao y palmeó a Naruto en el hombro. Gracias, dijo Naruto torpemente. Hubo un momento de incomodidad en la zona del campamento que se resolvió con la llegada de Makarov. Ah, Naruto, estás aquí. ¿Puedes venir conmigo? Dijo el viejo maestro del gremio. Naruto asintió y lo siguió. Caminaron durante algún tiempo y llegaron a un conjunto de edificios de piedra. Naruto puede sentir una pizca de magia del entorno que solo podría pertenecer a los edificios y alrededores. Había algo aquí que, por lo que parece, fue destruido hace mucho tiempo y solo quedan ruinas. Naruto, esta es nuestra biblioteca del gremio. Como en la biblioteca principal. Escuché historias que nuestro primer maestro leyó aquí y aprendí su magia, dijo Makarov en un tono solemne. El primer maestro de Fairy Tail es uno de los puntos más tristes, ya que no es conocida por ninguna de las generaciones más jóvenes y es la madrina de Makarov Dreyar, el actual maestro del gremio. Aunque no lo compartió con nadie. Wow. Supongo que habrá un montón de libros sobre varios tipos de magia allí, ¿no? Preguntó Naruto emocionado. Ciertamente, muchacho. Hay un montón de libros que están esperando que los leas. Pensé en mostrarle esto a Levi cuando llegue a la clase S, pero parece que llegaste primero aquí, dijo Makarov con una sonrisa. ¿Tiene esto alguna sección restringida o algo así o puedo leer todo lo que está disponible? Preguntó Naruto emocionado. Hay algunos libros que están restringidos, pero como hiciste clase S, supongo que también puedes leerlos. Puedes leer hasta que comencemos con nuestro gremio mañana. No quiero que traigas ningún libro de aquí. Manténlos donde estaban, dijo Makarov y dejó a Naruto con sus dispositivos. En una bocanada de humo, surgieron 100 clones. Todos esperando las órdenes del original. Ok, muchachos. Quiero que encuentren todo lo que esté disponible sobre esta isla y cómo tiene este olor único. Divirtámonos un poco, dijo Naruto y todos los clones sonrieron. Ya envió un clon disfrazado a la oficina del Consejo en Era para hacer algo de espionaje allí. Pronto comenzará su plan y el Consejo pronto aprenderá la lección. Quiere aprender más sobre un grupo de personas que encontró recientemente. Y pensó que el Consejo tiene buena información sobre ellos, ya que son ellos quienes los nombran y los controlan en general. El grupo en el que está pensando se llama 10 Wizard Signs. La forma en que los encontró es interesante, por decirlo menos. Flashback hace unos días. Oye, ¿dónde está el abuelo? Preguntó Natsu. Fue a la conferencia Wizard Signs, dijo Gray, tocándose la oreja. Eso de nuevo. Pensé que se reunían anualmente, dijo Natsu. Adivina qué, quieren reunirse ahora y él dijo, no te pusiste atención cuando dijo que no te causara ningún problema específicamente, cerebro muerto. Dijo Gray. ¿Qué dijiste, desnudando a mamá? Dijo Natsu, una vena apareciendo en su cabeza. Te estás burlando de mí. Como si. Vamos a luchar, aquí y ahora. Tráelo y descendió a otra pelea del gremio que se detuvo cuando Erza llegó y golpeó tanto a Natsu como a Gray con sus espadas. Final de retrospectiva. Después de eso, comenzó a investigar a estas personas y no encontró nada sobre quiénes son y por qué son famosos. No hay nada acerca de cómo llegó a ser o cuáles son sus funciones. Por eso envió un clon a la sede del Consejo Mágico en Era, Fiore. Encontró algo interesante allí. Los 10 magos santos son 10 magos extremadamente poderosos y habilidosos del continente de Ishgar. Historia. Para convertirse en miembro de los 10 magos santos, el presidente del Consejo Mágico debe otorgarle este título a un mago.
Hay diferentes tipos de magos que poseen este prestigioso título, aunque se sabe que algunos son magos de clase S de sus respectivos gremios o incluso maestros del gremio. De hecho, algunos miembros de los 10 magos santos ni siquiera pertenecen a gremios e incluso pueden ser parte del Consejo Mágico. Son un grupo de las personas más fuertes de Ishgar que estaban bajo el mando del Consejo Mágico. Los 4 mejores actuales de los 10 Wizards Saints son 1. Dios Serena. 2. Dráculo Siberion. 3. Wolfheim. 4. Secuencia Warlord. Estos 4 combinados se llaman los 4 dioses de Ishgar, que superan con creces los límites humanos. Lee el libro de los recuerdos de su clon. El consejo no mencionó a ningún otro miembro de los Wizard Saints. Eso significa que no son tan fuertes o pertenecen a algún gremio para ser llamados libremente por el consejo. Sabía que su maestro del gremio, Makarov Dreyar, era uno de ellos. También encontrará más información sobre este grupo y luego vendrá a finalizar su plan de acción contra el Consejo Mágico. Día siguiente por la tarde, Argeón. Como Naruto recolectó tanta información como pudo, ni siquiera pudo rascar la gran biblioteca, incluso con todos sus clones. Lo leyeron colectivamente e incluso el 2% de la biblioteca no se completó. La mayor parte tiene una historia de la isla Tenrón y su gremio anterior, el gremio de Lagarto Rojo y algo de información de la Primera y Segunda Guerra Comercial en Ishgar. Hay algunos datos interesantes sobre el árbol Tenrou y algunos hechizos creados por el primer maestro que tenía la intención de dominar por completo. Son simplemente increíbles y se suman al hecho de que, sin embargo, los hechizos basados en la luz cerraron el trato. Quiere probarlos con su magia Light Slayer. Bien, mocosos, vayamos a nuestro gremio, dijo Makarov y todos comenzaron a caminar hacia la estación de Argeón para tomar un tren a Magnolia. Oye, chico, dijo Hildarts, llamando a Naruto. ¿Qué? Preguntó Naruto. Hildarts hizo un gesto hacia sí mismo y Naruto caminó hacia el anciano. Naruto, estoy muy orgulloso de ti. Quiero que sepas que superaste con creces lo que esperaba de ti en nuestra última pelea, dijo Hildarts, sus emociones se desbocaron. Ok, ¿pero qué tiene que ver contigo llamándome a un lado así? Preguntó Naruto, confundido. Bueno, solo quiero admitir que me superaste y darte la victoria, dijo Hildarts y los ojos de Naruto se iluminaron ante eso. ¿Eso nos iguala entonces? Preguntó Naruto con una sonrisa y Hildarts asintió. Sí, pero quiero que me prometas algo, preguntó Hildarts con seriedad. Si se trata de eso, protege al gremio con todo lo que tienes. Sé que no usaste todo tu poder en nuestra lucha, dijo Hildarts con una sonrisa de complicidad. ¿Qué? No. Lo usé, Naruto fue interrumpido cuando Hildarts puso su mano sobre su cabeza. Está bien, Naruto. No me voy a sentir insultado por eso. Solo quiero que sepas que cuando se trata de proteger a las personas que amas, no te contengas solo para guardar tu pequeño secreto, ¿está bien? Preguntó Hildarts. Naruto contempló las palabras del hombre por un tiempo. Está sosteniendo su magia o Dragon God Slayer, no para degradarlos o algo así. Es solo un arma secreta contra Apnología. Es por eso que está practicando el arte de la creación con ella, no usando la magia únicamente para destruir o atacar. Sabía bien cómo reaccionaría el gremio si supieran su herencia Dragon God Slayer. Él no tiene miedo de eso. Pero no los convertirá en un objetivo solo para mostrar su poder. Después de todo, los dioses dragón son temidos por una razón y no se debe jugar con ellos. Pero lo que dijo Hildarts tiene mérito. No tenía la intención de contenerse cuando se trata de Apnología o cualquier otro dragón que ataque a Fairy Tail. Pero se está conteniendo solo para mantener a todos a salvo y usándolo en secreto, reparando las áreas dañadas por otros miembros o él mismo durante los trabajos. Si realmente se trata de eso, no se va a contener. Es como ser un Jinchuriki en el mundo Shinobi. Como la gente no es consciente del poder de Jinchuriki, excepto los Shinobi y los líderes de la aldea, la gente aquí no conoce el alcance total del poder de un Dragon Slayer. No tenía dudas de que si lo sabían, iban a pelear una guerra sangrienta para poner sus manos sobre uno de ellos. Tal vez la extinción de los dragones sea una de las razones de ello. Después de todo, son efectivamente viajes en el tiempo desde hace 400 años.
No es de extrañar que supieran tan poco sobre la magia perdida. No va a volver a perder a su familia, la primera vez perdió a sus padres durante el ataque del Kyubi por su infancia y falta de conocimiento. La próxima vez perdió a su padre por su debilidad y falta de comprensión. Pero no los va a perder de nuevo. Es por eso que mantiene a Sirius cerca de él. Lo prometo, Hildatz. Si se trata de eso, no me voy a contener. Bien. Ahora movámonos, creo que vamos a celebrar, dijo Hildatz y avanzó hacia el resto de los miembros que llegaron a la estación de tren. Pausa de escena. Después de algunas horas. Salón del gremio de Fairy Tail, Magnolia. Todos los miembros del gremio están reunidos en el salón del gremio, esperando con entusiasmo el regreso de sus miembros del gremio. Con un fuerte siren, la ciudad comenzó a cambiar y se hizo un camino directo a Gildal. Vaya, han vuelto. Es el turno de Hildatz, dijo Lisanna. Lisanna Strauss es una joven menuda de ojos azules. Su cabello era bastante largo y vestía un vestido corto de color rojo oscuro con un cuello blanco y un lazo. En los brazos por encima de los codos, llevaba anillos de oro con una tela de color rosa pálido que fluía desde ellos. Llevaba calcetines negros altos junto con zapatos marrones. Su marca del gremio de Fairy Tail estaba justo debajo de su hombro izquierdo. «Es la menor de los hermanos Strauss. ¿Crees que Mira lo logró?» preguntó una voz mansa desde el fondo. Lisanna se volvió para ver a su hermano Elfman. Elfman es el hermano del medio y Mirahane es el mayor. Es un chico tímido que no tiene muchos logros. En Magic ya que no puede tomar el control de todo el cuerpo como sus hermanas. Elfman se puso un atuendo más elegante, de aspecto occidental, que consiste en un traje negro sobre una camisa blanca, con un papillón rojo alrededor del cuello, y un traje oscuro pulido. Zapatos. Por supuesto, Elfman. Ella es fuerte, aseguró Lisanna. Oye Gray, ¿crees que Mira, Wakaba, Macao, Ersa o Naruto lo lograron? Preguntó Natsu. El cazador de dragones de fuego de pelo de enlace no pudo detener su emoción. No sé sobre Macao y Wakaba, hombre, dijo Gray. ¿Por qué no? Son fuertes, respondió Natsu. Tal vez sea así, pero ¿no crees que son viejos? Preguntó Gray. No sé su edad, por ti. Creo que sí. Bueno, Mira, Naruto y Ersa son jóvenes y fuertes. ¿Qué pasa con Mistogan y Kana? Preguntó Natsu. Mistogan es un gran misterio, mientras que Kana tiene una oportunidad. ¿Olvidaste que Hildatz va a poner a prueba a alguien? Deberías contar a la persona desafortunada que lucha contra él, dijo Gray. Sí. Ese tipo es un monstruo. Entonces, ¿quién crees que lo logrará? Preguntó Natsu. Te aseguro que Naruto estará en ella, dijo una nueva voz. Cuando ambos se giraron, vieron a Sirius, sentado en un taburete a su lado en otra mesa, bebiendo un poco de jugo de naranja. ¿Cuál es tu nombre otra vez, Crisis, Sauce? Dijo Natsu. Creo que es Sirius, Natsu, dijo Api mientras caminaba hacia Natsu herido. Natsu lo atrapó de inmediato y le preguntó qué pasó, pero Api se desmayó. Acabamos de perdonar, dijo Sirius de nuevo. ¿Qué? Gritaron Natsu y Gray. Sí, ese gato se jacta de sus increíbles habilidades de pesca y por eso tuvimos un combate. Atrapé más peces que él y según la apuesta, por cada pez que atrapé, tomé todos sus peces porque gané y terminó así. Api siguió pescando para pagar mi deuda y se agotó, dijo Sirius señalando a Api desmayado. Debo admitir que debes tener excelentes habilidades de pesca para vencer a Api así, dijo Gray en reconocimiento. Bueno, lo he hecho. Ahora, la pregunta en cuestión. Estoy seguro de que Naruto lo hará y estoy seguro de que Ersa o Mira también lo harán. ¿Qué pasa con Mistogan? Preguntó Natsu, poniendo a Api sobre su hombro. Todavía no vi al tipo y no puedo hacer una estimación lo suficientemente buena de él, dijo Sirius. Tanto Natsu como Gray asintieron ante eso. Lo que dijo Sirius es cierto. Mistogan es como un fantasma. Solo unos pocos saben que existe en el gremio. A partir de ahí, se desciende sobre cuáles son las fortalezas y debilidades de todos los candidatos de las pruebas de la clase S. A medida que avanzaba la charla, las puertas del gremio se abrieron para mostrar a todos los miembros que fueron a Tenro excepto a Laxus y, por supuesto, el miembro misterioso no está.
Todos entraron en silencio y todos los miembros les dieron espacio para subir al escenario. Makarov subió al escenario. Se aclaró la garganta para hablar. Mis queridos niños, estoy encantado de presentarles no uno sino dos nuevos magos de clase S de Fairy Tail, dijo Makarov y todos vitorearon. Primero, aprecio los esfuerzos de otros miembros que participaron en los trials. No te decepciones por no haberlo logrado. Trabaja duro, tienes el potencial para ser de clase S, dijo Makarov y todos aplaudieron. Llamo a Erza Scarlet y Griega. Naruto Uzumaki para que suban al escenario, dijo Makarov, y todos entendieron quiénes son los dos nuevos magos de clase S. Mis queridos niños, Erza Scarlet y Naruto Uzumaki pasaron las pruebas de clase S con gran éxito. Después de llegar a la isla sagrada de nuestro gremio, lucharon valientemente contra sus oponentes y obtuvieron su aprobación, dijo Makarov con orgullo. ¿Contra quién pelearon, abuelo? Preguntó Natsu con entusiasmo. Erza luchó contra mí mientras que Naruto luchó contra Gildarts, dijo Makarov, dejando caer la bomba. Los miembros del gremio se sorprendieron. ¿Qué? Todos gritaron al unísono, haciendo que el techo del gremio saliera cómicamente. No podían creerlo. Un chico nuevo luchando contra Gildarts no solo sobrevivió, sino que obtuvo su aprobación para convertirse en un mago de clase S. Todos miraron a Naruto una vez más. La rubia se sintió incómoda por todas sus atenciones y respondió en un tono tímido para romper el hielo. Supongo que soy fuerte, ¿eh? Dijo y se frotó la nuca, tímidamente. Hubo un brillante destello de luz que hizo que todos, excepto las personas en el escenario, miraran la luz en lugar de cerrar los ojos. Todos miraron a un par de ojos rojo sangre que tenían un anillo y tres comas girando. Sharingan. Genjutsu, dijo Naruto y los puso en un genjutsu. Un genjutsu que no afecta nada más que el hecho de su batalla. En lugar de la forma llamativa en que Makarov explicó su victoria contra Gildarts, lo recordarán como una casualidad. Una casualidad única que logró darle un golpe a la Sea of Fairy Tail, un golpe que logró que Gildarts tomara su decisión. Además, el genjutsu hace que este recuerdo sea dócil y solo se recuerda cuando se concentran en encontrarlo. Nadie se salva de ello. Fueron las personas que realmente vieron las que supieron lo que sucedió. Todos los demás miembros del gremio creen que es una victoria única. Erza le dio un codazo a Makarov, quien se aclaró la garganta nuevamente para llamar la atención de sus hijos cuando la luz que brillaba intensamente se había ido y así habló. Pues hijitos, ustedes conocen la canción. Es hora de celebrar, gritó. Eso logró sacar a todos de su trance. Olvidé mencionarlo. No solo Naruto es un mago de clase S, sino que también es el mago de clase S más joven de la historia, dijo Makarov y se ganó los aplausos nuevamente. Lo hiciste, hombre, dijo Gray. Naruto, pelea conmigo, gritó Natsu. Felicitaciones, Naruto, dijo un tímido Elfman. Muéstrales de qué estás hecho, gritaron otros miembros. En honor a nuestros dos nuevos magos de clase S, vamos a celebrar, dijo Makarov y todos dieron su respuesta en una palabra. Sí, gritaron y comenzaron a beber sin sentido. Primero, escuchemos lo que nuestra nueva clase S tiene que decir, dijo Makarov y dirigió toda la atención a Erza y Naruto. Antes de que Naruto pudiera hablar, Erza se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Por mi honor como guerrera, prometo proteger a Fairy Tail y a todos en nuestro gremio con mi vida, dijo Erza, lo que provocó fuertes aplausos en el guildal. Naruto selló el gremio de la ciudad. Sabía bien cómo las fiestas pueden ser ruidosas y largas. También dio un paso adelante y se aclaró la garganta para dar su discurso. Cuando se trata de honor, prometo mantener el nombre de Fairy Tail en la historia de Fiore, dijo Naruto. Nadie entendió lo que estaba diciendo, pero aplaudió de todos modos. Simplemente dio un paso adelante e hizo la señal de la mano. El signo de la mano en el que todos los dedos excepto el índice y los pulgares están abiertos, el pulgar apuntando hacia arriba. Todos aplaudieron e hicieron el mismo gesto. Esa fue una señal hecha y explicada por Makarov Dreyar, el tercer maestro del gremio. Su significado es sencillo. Incluso si no puedo verte, no importa lo lejos que estés, siempre te estaré observando. Makarov Dreyar leyó sobre el significado y el uso de ese símbolo en una copia de la guía de Fairy Tail, escrita por Makarov Dreyar.
Después de eso, vitorearon aún más fuerte. Cuando los vítores se calmaron, se acercaron a Ersa y Naruto para felicitarlos. Después de eso, según las costumbres de Fairy Tail, se organiza una gran fiesta y pronto comienza una pelea entre gremios. Ersa no los detuvo, ni Naruto ni ninguno de los miembros cuerdos. Todos se sentaron en una mesa en el segundo piso y disfrutaron de la pelea. Makarov satisfecho, otros satisfechos. Sirius dormía felizmente en el regazo de Naruto. Y corte.